¿Qué tal, gente? Bienvenidos a este pequeño podcast. Bueno, como siempre, un gusto platicar con todos ustedes. Revisemos rápidamente toda la información disponible con respecto a las tendencias de Pro Bowl de media semana. Estamos en Pro Bowl 660. Gracias por acompañarnos y rápidamente revisamos todo esto. Bueno, en el partido 1 traigo una tendencia por el empate en las últimas dos semanas. Tengo Colombia enfrentando a Uruguay. Lo marcamos. Empate. Vale, en el partido 3 traemos una mini tendencia por la visita en las últimas dos semanas. Tengo Argentina enfrentando a Paraguay. Lo marcamos. Vale, por el visitante. En el partido 4 traemos una de las tendencias más constantes que encontramos en las últimas semanas. De Pro Bowl 659 hasta Pro Bowl 650, local empate viene dominando este encuentro. Tengo Chile enfrentando a Perú, lo marcamos aquí. Local o empate. Vale, en el partido 6 traemos una tendencia también de local empate que viene de Pro Bowl 659 hasta Pro Bowl 651. Aquí tengo el tapatío enfrentando al ODG. Lo marcamos. Local o empate. Vale, brincamos al partido 8, que es la tendencia más constante que vas a encontrar dentro de Pro Bowl de media semana. Esta viene de Pro Bowl 659 hasta Pro Bowl 645. Recordándoles que también traíamos una tendencia también muy constante en el partido 7. Esta duró de Pro Bowl 658 hasta Pro Bowl 647. Traíamos local o visitante que ya no está. Pero en este partido 8 traigo Holanda y Países Bajos enfrentando a Francia. Local o visitante. Vale, recordándoles que en el tema de los empates, es cierto, en las últimas 5 semanas por lo menos traemos una tendencia de 2 empates como mínimo en esta quiniela y los locales siguen dominando en las últimas semanas. Entonces ahí está, chicos, ahora sí, cuídense mucho, pásenla bastante bien y estas son las tendencias de Pro Bowl 660. Cuídense, hasta luego.